En la vida hay batallas innecesarias, desde Sakura Haruno versus Ino Yamanaka, Itachi Uchiha contra Kurenai Yuji, hasta Willy Rex versus The Gref y AMLO contra Milei. Pero no porque sean innecesarias, no significa que no las hayas visto alguna vez en tu vida. Es por eso que hoy estamos reunidos para presenciar lo que quizás será la batalla de mejores dibujantes de manga más innecesaria de la historia de este humilde canal. Oye bro, si es tan innecesario, ¿por qué le haces un video? Mejor pasa directamente a los finalistas. ¡Cállate, bastardo! ¿Acaso tú te pasaste la batalla de Krillin contra Chaos? ¿La de Mr. Satán versus Cell? ¿La de los discípulos de Mr. Satán contra Cell Perfecto? No mames esos güeyes. ¡No mames ese güey! Sean todos bienvenidos al segundo enfrentamiento de semifinales de este torneo de mejores dibujantes de manga. Hoy veremos enfrentarse uno de los favoritos del torneo contra uno que no sabemos cómo carajos llegó hasta este punto. Creo que lo subestimamos bastante. Estamos a punto de presenciar la mayor goleada que se ha visto en un versus de mangakas. ¿Es tanta la diferencia de habilidades artísticas entre uno y otro? ¿Será que el rival más débil nos dé una sorpresa? ¿Es el dibujo tradicional hecho con puro sentimiento superior al dibujo digital con ayuda de la tecnología para lograr un dibujo casi real? ¿Es la historia más importante que el dibujo de tu manga? ¿Por qué carajos hago estas preguntas? Sácale puntas, mi chavo, que este enfrentamiento ya llegó y en año nuevo, papá. Recontra épico. Pero bueno, si eres nuevo en el canal y llegaste aquí por accidente, déjame explicarte brevemente. Este es un torneo de dibujantes de manga en donde veremos quién es el que tiene las mejores habilidades artísticas. Y claro está, siempre desde un punto de vista de aprendizaje por medio del análisis de los grandes autores de manga del ayer y hoy. En ningún momento se pretende menospreciar el trabajo de los dibujantes y autores, por el contrario, intentamos aprender de su arte de una forma divertida, enfrentándolos unos a otros como si de un duelo se tratase. La tabla de posiciones va de la siguiente forma y claro que sí, estás invitado a ver los enfrentamientos anteriores pulsando en los links que se encuentran en la descripción de este video. Del lado izquierdo tenemos al artista de manga Hiroya Oku, que con 56 años de edad es mayormente conocido por ser el creador de uno de los mejores mangas de ciencia ficción que se han creado, Gantz. Del lado derecho tenemos al artista de manga Yoshihiro Togashi, que con 57 años de edad es mayormente conocido por ser el esposo de Naoko Takeuchi y ser la envidia de toda la comunidad otaku. Ah, y también por ser el autor de ni más ni menos que Hunter x Hunter. Veamos quién tiene mejor arte en Gantz versus Hunter x Hunter. Empecemos. Con el fin de ahorrar tiempo, en pantalla tienes el objetivo de estos videos y de lo que se analiza. Pausa el video y léelo, te servirá para ver de qué tratan estos enfrentamientos. Los factores que analizaremos son trazos, fondo y o escenas, detalles, anatomía y estilo de dibujo. Este duelo comienza aclarando que tenemos técnicas de dibujo completamente distintas. Por un lado, Gantz es mixto, inclinado más al dibujo digital que el tradicional. Y si me dicen que le ponga un número, me atrevo a decirte que 75% es digital y 25% tradicional. Por otro lado, Hunter x Hunter es más tradicional que digital. Y si mis fuentes no me mienten, lo único digital que tiene esta obra es escanear las páginas, o tomar la foto, como quieras decirle, para hacer la página y poder publicar en la revista Shonen Jump y sus volúmenes correspondientes. El lápiz, la pluma y la tinta son los mejores amigos de Yoshihiro Togashi. Los trazos en un dibujo demuestran la habilidad del pulso y naturalidad del dibujante para pasar el lápiz por el papel, así como también la limpieza a la hora de entintar o digitalizar su trabajo. Me van a matar, voy a ser totalmente funado por lo que voy a decir, pero sí, increíblemente, veo muy parejo el trazo en ambas obras. Si bien Yoshihiro Togashi no es muy constante en su calidad de dibujo, cuando de trazo y fluidez se trata, es muy bueno, se nota limpio, con un pulso y grosor óptimo y en sí, un resultado muy por arriba de la fama de Bao en el dibujo que lleva a lo largo de los años. El problema de Togashi radica en su inestabilidad artística. Mientras tanto, Hiroya Oku mantuvo su impresionante calidad de dibujo desde el capítulo 1 hasta el final de la serie, pero con un apoyo digital y una producción con más presupuesto.
¿qué harías tú? ¿Le darías más mérito al trazo tradicional con lápiz y posteriormente tinta? ¿O bocetos a lápiz, maniquíes de ayuda con software y dibujos sobre estos a través de tinta o tabletas digitales? Pero hey, antes de que digas que es trampa, también se diseñan armas, naves, objetos y demás elementos para la serie que conllevan un trabajo a considerarse. Los que han trabajado en 3D con cualquier tipo de software me entenderán. Teniendo todo esto en la balanza, me quedo con un empate. Bonex, haces empate para que no se vaya tan humillada la otra obra. Que no. Que de verdad pienso que es un gran trazo el que tiene Togashi. Es un artista con muy buen pulso. Los fondos y escenas nos sumergen dentro del ecosistema en donde se desarrollan nuestros personajes. Nos muestran la composición que se está viviendo a través de las escenas y maneras de representar, en su estado más crítico, cada situación que está pasando en la historia que leemos. Los fondos de Gantz, en su mayoría, son hechos a partir de fotografías que se tratan digitalmente para darle un aspecto tipo manga. Se pasan a blanco y negro y después se perfilan los contornos con una tableta de dibujo digital. En Hunter x Hunter tenemos puros fondos sacados enteramente de la mente del autor y dibujados con papel, lápiz y tinta. Lamentablemente, aunque considero el método artesanal más atrevido en estos tiempos, no hay manera de competir con la tremenda calidad que vemos en Gantz, y aunque es un manga que tiene ya sus añitos, se pega una buena batalla con mangas actuales que hacen uso de las tecnologías contemporáneas. En cuanto a composición de escena, me gusta que Yoshihiro Togashi se atreva a perspectivas difíciles y que la acción se pueda entender a la perfección. De todos modos, Gantz no se queda atrás en este factor, así que Hiroya Oku se lleva este punto. Los detalles y la pasión sumada con esfuerzo hacen que nuestros dibujos tengan más impacto visual, más realismo, más vida. He ahí la importancia de dar un extra a nuestras ilustraciones y a cualquier tipo de arte que hagamos. Está más que claro el ganador, pero aún así, quiero hacer una mención honorífica, pues aunque parezca que no, Hunter x Hunter tiene lo suyo y podemos apreciarlo en estas imágenes. Yoshihiro Togashi es un grande del manga, una leyenda viviente. Eso no va a cambiar y claro está, gracias a su gran historia y a sus creativos dibujos. Por otro lado, Gantz es de las series, si no es que la serie, con la que mayor detalles me he encontrado en mi vida. Sombras, luces, texturas, etcétera, etcétera, están presentes en más del 90% de viñetas. Esto es impresionante. Actualmente ya hay muchos oponentes para este factor que es el detalle, pero lo de Hiroya Oku es sin dudarlo y con aún más mérito por ser una obra de la década de los 2000. El arte del cuerpo humano plasmado en el papel nos muestra la gran habilidad y estudio por parte del mangaka para llegar a ese realismo y correcta proporción anatómica. Y aunque el estilo y dibujo influye muchísimo en este factor, es posible analizar los conocimientos anatómicos de los autores a través de distintos criterios y búsquedas en su obra. Lo que hoy se vive entre artistas contra las inteligencias artificiales que hacen arte, alguna vez lo vivió Gantz, pero con la ayuda de software 3D para tener una anatomía lo más cercana a la perfección. El debate artístico no es el primero de la historia, se vio cuando crearon la fotografía, cuando crearon la imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te adaptas como artista o evolucionas tu arte tradicional para que no sea obsoleto? He ahí la pregunta. Aquí habrá opiniones divididas, los que aprecian más la anatomía tradicional como la de Togashi en este caso, y los que aprecian la anatomía digital como la de Hiroya Oku. La anatomía de Yoshihiro Togashi es ligada a su estilo de dibujo un poco caricaturizado, y su fuerte es el diseño de personajes, de prendas y el juego de proporciones anatómicas lejanas de la realidad. Mientras tanto, Gantz tiene un estilo realista. Pese a que me siento raro al decir esto, tengo que irme por la anatomía de Gantz, pues he aprendido que el uso de herramientas que nos faciliten el dibujo no está del todo mal. Quizás nos vamos por el honor como artista, pero siempre puedes volver a lo artesanal y estar actualizado en herramientas digitales. Como consejo, no te cierres a un solo tipo de técnica o herramienta, explora y actualiza tus habilidades.
El estilo de dibujo es tu firma como artista. Es la forma en la que expresas tus trazos, tus fondos, tu anatomía y los detalles en todo lo anterior mencionado. Y en el manga, el estilo y dibujo puede ignorar uno o más de esos factores, ya que aquí entra el dinamismo en los trazos, la originalidad en los fondos y escenas, la audacia en los detalles, el ingenio en la anatomía y mucho más. Hunter x Hunter es para mí el manga por excelencia con el último toque de los estilos de finales de los 80s y la década de los 90s. Su estilo tan característico emula y perfecciona todo lo que vimos en series anteriores a ellas y claro, con el toque tan distintivo en los personajes tales como ojos, pies y vestimentas. Por otro lado, Gantz es para mí el inicio de la revolución digital en el manga, una oda al arte moderno de las historietas. Es decir, nos encontramos con el final de una época y el inicio de otra, a través de dos mangas y dos distintos autores. Admiro y elogio la creatividad de Yoshihiro Togashi. Si estos enfrentamientos trataran de arte y originalidad, Togashi estaría como campeón. Pero como analizamos la habilidad de dibujo en base a la correcta interpretación del mundo real, Gantz es el ideal. No puedo decidirme por uno, ambos son historia en la evolución del manga. Ambos tienen su mérito y ambos son unas bestias para hacer historietas japonesas. Cómo me encanta hacer este tipo de videos. Sin estos enfrentamientos, nunca me hubiese dado cuenta de lo generacionales que pueden llegar a ser los mangas. Me quedo satisfecho y aunque era muy obvio el resultado del enfrentamiento, he de admitir que yo mismo me llevé gratas sorpresas. Ambos mangakas son fascinantes y he aprendido mucho de ellos. Ahora te pregunto, ¿a qué mangaka seguirías más como ejemplo? ¿Al que quiere apegarse a la realidad o al que es más creativo con su forma de expresarte su historia? Cuéntamelo todo en la caja de comentarios que te estaré leyendo. No te pierdas la gran final de este gran torneo de mejores dibujantes de manga, la cual será dentro de muy poco. ¿Quién ganará entre los monstruos colosales que han llegado hasta el último peldaño? Nos vemos en el siguiente video. Sayonara, homies.